buenas a todos y bienvenidos a 3djuegos.com. Soy Alejandro Pascual y esto que estáis viendo es el recientemente anunciado Project Cars 2. Hemos podido jugarlo ya tras el anuncio por parte de Bandai Namco y comprobar de primera mano algunas de las novedades que va a incluir. A algunos a lo mejor puede parecerle bastante repentino este anuncio, pero lo cierto es que ya han pasado casi 2 años desde el lanzamiento del primer juego. Y es que además, el primer Project Cars vendió muy bien, bastante mejor de lo que la gente cree, de hecho. Dentro de esta competición loca de los juegos de carreras, enfrentarse por primera vez a sagas consagradas y salir tan bien parado, dice mucho de este Project Cars. Y probablemente una de las razones por las que esto ocurrió fue pues por escuchar mucho a su comunidad y tener en cuenta factores que llevaban el juego al mundo de los deportes electrónicos, algo que otros títulos quizá no tuvieron tanto en cuenta y que esta segunda parte va a fomentar muchísimo más. Una de las cosas que más me gustó de la presentación que tuvimos del juego es una idea que siempre he tenido rondando por la cabeza, y es que veréis, a menudo se discute bastante sobre si un juego es más simulador o menos simulador, y muchas veces este debate viene dado por la simple cuestión de si el juego es más o menos difícil a los mandos. Y como decían los miembros del equipo de Slight y Matt Studios, no por ser un juego más difícil de controlar es más realista. Hay juegos que llegan a ser tan sensibles a los controles que se hacen más complejos que la conducción real, y yo creo que lo que ha hecho aquí Project Cars 2 es bastante preciso a lo que puede ser conducir un coche potente en la vida real. Les pregunté también por cuáles eran esas características que le impulsaron a justificar esta segunda parte, y al parecer hay muchos detalles, sobre todo a nivel de físicas, que no les dio tiempo a implementar en el juego original. Bueno, más que incluso tiempo, habrían obligado a replantear el juego desde cero para poder cambiarlas. Me puso el ejemplo de las físicas de las ruedas o el sistema de rankings del multijugador, que ahora sí que está muy mejorado. Pero no todo tiene que ver con el propio vehículo en sí. Lo cierto es que muchos de los cambios que se crean en la conducción vienen dados también por el propio entorno en el que se conduce. Ahí es donde entra en el juego el llamado Lifetrack 3.0, que es un sistema de climatología, probablemente el más profundo que hayamos visto en un juego de conducción. Y es que veréis, normalmente nos debatimos entre jugar de día, jugar de noche, que si llueve, que si nieva, como máximo se alcanza una especie de segmento del día en que estamos atardeciendo y luego pasamos a la noche y luego amanece. Pero ¿qué hay de lo que ocurre en la carretera y qué hay de las estaciones, por ejemplo? Lo que hemos visto en este Lifetrack 3.0 es que cada circuito tiene sus propias estaciones del año. Puedes correr, por ejemplo, en el circuito de Fuji, que es el que hemos probado, en verano, otoño, invierno, primavera, y ver todos los detalles del paisaje que va cambiando. Y, por supuesto, puedes alterar cada estación con cada una de las climatologías. Pero, sobre todo, lo bueno es eso, que es personalizable. No se ha hecho un circuito que únicamente se puede correr en determinadas condiciones lumínicas o climatológicas. Y luego, además, está el hecho de que el clima no está ahí solo para cambiar el comportamiento del vehículo o dar espectacularidad, sino que es, por llamarlo de alguna manera, acumulativo. La lluvia va formando charcos en tiempo real en las hendiduras de la carretera, y cuanto más compitas en ese circuito más notarás sus efectos y más encharcada estará la carretera. Se ha creado un sistema que analiza las propiedades del terreno para saber si es asfalto, tierra, nieve, hierba y cómo hacer que la climatología afecte absorbiendo más o menos agua, embarrando el circuito, etc. Y todo ello afectando a la nueva física de las ruedas, el agarre y el comportamiento del vehículo en general. Aún queda mucho trabajo, desde luego. Si bien algunos circuitos, como el que probamos en Fuji, nos dejaron una impresión de estar más pulidos, algunas experiencias, como la conducción sobre el hielo en un lago helado, eran demasiado incontrolables todavía, algo que los propios desarrolladores nos admitieron, que todavía están trabajando en esa parte para acercarse más a la experiencia de conducir sobre superficies heladas. En el ámbito multijugador todavía quedan muchos datos que revelar, pero lo que sí sabemos es que van a apostar muy fuerte por su carácter online y como juego centrado en los eSports. El primer juego tenía algunas opciones, pero al final exigía mucha voluntad por parte del jugador para organizar campeonatos y llevar las clasificaciones, algo que se va a mejorar mucho en esta segunda parte, llevando el registro de absolutamente todo lo que hagas en él. Tanto si compites ocasionalmente como si participas en campeonatos con fecha, se llevará el registro con un sistema de rankings mejorado y esa faceta de eSports y retransmisión que permitirá compartir las partidas en directo con amigos a través de una asociación con Twitch
con la que no tendrán ni que salir del juego, simplemente darle a empezar a retransmitir o al revés, ver las partidas de otras personas que están haciendo, así como compartir tus mejores repeticiones, o incluso si eres caster, podrás comentar las partidas de otros jugadores. Podemos esperar en este Project Cars 2 también cosas que ya se van haciendo evidentes, como el hecho de no tener que desbloquear los coches hasta el punto de que sea casi una tarea imposible, que ya hemos pagado por el juego y podemos usarlo desde el principio, aunque suponemos que como el primero habrá campeonatos donde ir subiendo de categoría y manejar los vehículos que están bloqueados y todo ese rollo. Además, Project Cars 2 siempre ha sido muy generoso en cuestión de circuitos y este no creo que vaya a ser menos. De hecho, no han dicho número, pero sí que han prometido que tendrá el número de pistas más grande que cualquier otro juego de conducción, acompañado de 170 vehículos. En cuanto a las diferencias entre plataformas, pues habrá mejoras en todas ellas. Los usuarios de consola y PC que usen, por ejemplo, un mando, verán que este ha sido mejorado, el control, con respecto al anterior juego, y tiene compatibilidad con realidad virtual, aunque solo lo hemos probado en PC, no sabemos todavía si tendrá en PlayStation 4 con PSVR. Soporte para 12K en ordenadores, se esperan también mejoras para PlayStation 4 Pro y Project Scorpio, y 16 jugadores en consola y 32 en PC. Aún queda un tiempo para saber más detalles, sobre todo de la vertiente multijugador y los campeonatos, tanto offline como online, que tendrá el juego, por lo que volveremos a Project Cars 2 antes de su lanzamiento a finales de 2017. Gracias por estar ahí, se despide Alejandro Pascual, hasta la próxima.